Qué bueno verte por estos lados nuevamente. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, bueno. Déjame quitar un ratito los comentarios y luego lo volvemos a poner porque seguramente la gente se queda con el con la entrevista anterior y por ahí se queda. Mira, Yesenia, ayer tuve un programa con mi colega Vladimir Kislinger, donde hablamos un poco acerca de este tema que es muy álgido, pero que inevitablemente hay que tocar, y es el ingreso a Estados Unidos de una gran cantidad de personas, de todo tipo de personas. Y yo quería preguntarte para comenzar esta conversación, Yesenia, a mí me llama la atención porque hace un tiempo, no muy lejos, la noticia de los migrantes, y sobre todo los migrantes venezolanos, era que, bueno, que entraban, estaban detenidos y tenían pasado mucho tiempo detenidos en centros, en estos centros de detención, valga la redundancia, pasaban a veces hasta meses y costaba mucho que quedaran en libertad. Pues ahora estamos viendo un movimiento un tanto diferente, ¿no? De un tiempo para acá, las personas llegan, entran al país, bien sea por el supuesto fronterizo o de forma ilegal, e inmediatamente quedan en libertad. ¿Esto es una política, crees? Sí, es una política sencillamente, pienso yo, porque el mantener a un inmigrante retenido en un lugar de estos de inmigración, en un centro de detención o lo que sea, tiene muchas consecuencias. La primera consecuencia es que, primordialmente, bueno, estar privado de la libertad cuando tú, entre comillas, okay, no has hecho nada malo, okay, sencillamente trataste de entrar aquí, es real, trataste de entrar aquí sin visa, pero la idea es que haya un tratamiento más humano, definitivamente, y más expedito, donde sencillamente la persona lo logren liberar y se procese adentro del país. Porque ¿qué es lo que pasa, Sergio? También es difícil para muchas familias que están llegando, y quiero hacer completamente la aclaratoria porque a veces me llama la atención que las personas empiezan a entrar en unas controversias interesantes donde dicen, es que a ellos no les importa y lo que quieren es que entre gente al país de todo tipo. No, yo siempre he pensado que la persona que viene a hacer daño no debería de ser bienvenido, por decirlo así, con las puertas abiertas, sino que es una persona que definitivamente debería tener consecuencias, ¿no? Pero hay muchas personas que realmente están buscando entrar al país porque sus condiciones en sus orígenes son complicadas, son difíciles, y realmente este es un país que históricamente, esto no es nuevo, Estados Unidos es un país antes. O sea, este país está lleno de inmigrantes, incluso los propios ciudadanos americanos son generalmente, vienen de inmigrantes, a menos que vengan de las tribus indígenas, ¿no? Entonces, este tema sí es una política, que algo que se está implementando definitivamente para tratar de hacer un proceso un poco más expedito, un poco más humano, y adicionalmente a eso hay otra razón adicional, en mi opinión, quiero dejar claro que esto no es más que mi opinión, no es que sea la verdad pura. Absoluta. Es que cada inmigrante, cada persona, cada día, cada hora que pasa ahí le cuesta mucho dinero al gobierno. Eso es otra realidad. Cuesta mucho dinero porque esa persona tiene que darle desayuno, almuerzo y cena, tienen que darle un lugar, esa persona tiene gastos adentro del centro de detención, esa persona si se enferma tienen que darle todos los servicios médicos, no le pueden dejar allí morir como, o sea, y realmente el sistema penitenciario aquí en el país y el sistema de correcciones aquí en el país no es el mejor del mundo, no es el más organizado del mundo. Y menos en la frontera. Exactamente, tiene una cantidad de fallas que yo digo, lo mejor que le puede pasar a una familia es que si le entró algún pariente, alguien por la frontera y lo procesaron rápido, es que lo liberen y esa persona esté con su familia. Yeah. Y después, bueno, ya se encargará de solicitar sus temas migratorios, inmigración verá si realmente la persona tiene suficientes bases para quedarse aquí o si sencillamente le ponen una orden de deportación. Ya verán cómo lo controlan, cómo lo hacen. He visto incluso personas que le han retirado algunos el grillete electrónico. Hay otros que no, otros que siguen el proceso. Sobre todo, y mi llamado es claro a las personas, por ejemplo, que entran al país y cometen algún tipo de delito, señores, no vengamos a hacerlo porque créame que con un delito usted es muy posible que nunca llegue a tener una residencia permanente en Estados Unidos. Y es que es sencillo. Con récord criminal no
puede tener una residencia. Son de los primeros parámetros que tiene inmigración, es el tema. Puede ser hasta una posesión de marihuana, puede ser algo muy pequeño, pero que te puede enlodar definitivamente todo tu camino migratorio. Entonces, si después que has llegado aquí, después que has arriesgado tu vida, después que has pasado por un proceso, no entras a cometer cosas, busca, trabaja y haz cosas buenas. No, incluso hasta una multa por conducir ebrio, que hoy día parece ser muy común, ¿no? Eso es grave. Yo le digo a mis clientes, mira, más barato sale pagar 50 o $100 de un Uber que las consecuencias de una multa de este tipo. Además, te van a llevar preso. Por lo menos 24 horas vas a estar allí preso a esperar que ¿Y pague queda en la tu multa. récord? Y la defensa de un abogado no baja de $10,000. Entonces, ¿qué es más barato? ¿El Uber, incluso hasta un hotel de 200 o $300, o un récord semejante de este tamaño, ¿no? Sí, bueno, pero tú sabes, muchos venimos de estos, de nuestros países, de donde Claro. venimos, y tú sabes, conducíamos ebrios, no ebrios, como sea, y llegábamos. Y no pasa. Aquí, no, es que yo recuerdo un video, ahorita me vino a la mente, me hizo recordar un video de un señor que iba en sentido contrario de la vía, y cuando la policía lo detiene, el tipo dice: ah, es que estaba al revés, ah, no me di cuenta, o sea, casi que, perdón, no, perdón, no, aquí no hay perdón, así nada más, ¿no? Sí. Bueno, bueno, Yesenia, gracias por esto, No, con que es gusto. importante que la gente Es esté. importante, sí, para que entienda un poquito qué es lo que está pasando, ¿no? Incluso. Sí. Es todo este proceso del TPS también con respecto al re-registro. Hay muchas dudas, muchas personas todavía no comprenden bien, y yo quisiera que dejáramos claro, o un poco para clarificar ese punto, ¿quiénes son las personas que deben en todo caso re-registrarse en este estatuto de Este es protección? un tema importantísimo en estos momentos porque creo que es lo que más le preocupa a la gente, es tener la información clara. Veo mucha gente todavía ya hoy, hace justamente una semana, porque me acuerdo que en live anterior, mientras hablábamos en el live, salió el registro federal. Y hoy justamente hace una semana que el registro federal ya está publicado. Y veo mucha gente que no sabe. No sabe exactamente, tengo que aplicar o no tengo que aplicar. La información es sencilla y es bastante clara. Si usted tiene su aplicación pendiente, no tiene que reaplicar. Si usted tiene su aplicación aprobada, aunque sea por 1 o 2 días que se la aprobaron, le llegó una aprobación por 1 o 2 días, usted tiene que reaplicar. Usted tiene que volver a registrarse con inmigración. ¿Okay? Si usted tiene el permiso de trabajo, está aprobado. Su permiso de trabajo por TPS, no permiso de trabajo por otras categorías o por otro tipo de aplicaciones, pero por TPS, ¿ok? Si lo van, lo, se lo están renovando automáticamente o extendiendo automáticamente por 1 año. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es mi preocupación con respecto a esa extensión de 1 año? Una extensión de 1 año a partir de septiembre te va a dejar en septiembre del año que viene con tu permiso expirado. Las personas no se pueden confiar y esperar al último minuto de esa extensión automática para pedir una renovación en migración del permiso por TPS, porque va a haber un espacio donde no va a tener permiso de trabajo y pueden perder su trabajo, el tema de la licencia de conducir, etcétera, etcétera. Entonces, mi recomendación es, aprovecha esta extensión y tal vez no tienes que hacer una renovación del permiso de trabajo ya, pero si tienes que, por lo menos diciembre o enero, ya hacer tu petición de renovación de la extensión. ¿Para qué? Para que tengas tu papel de que tú lo recibiste y probablemente cuando se te vaya a extender esta extensión ya tengas tu tarjeta nueva de permiso de trabajo y no vayas a tener problemas en el trabajo. La otra cosa es que hay muchos empleadores, sobre todo los empleadores americanos completamente, que no conocen en lo absoluto el sistema migratorio, ¿ok? A veces no entienden, a veces ellos son muy apegados a lo que están viendo y dicen, pero es que porque tengo clientes que le ha pasado. El permiso de trabajo dice que se expiraba el 9 de septiembre y ellos no entienden de que inmigración puso una extensión de 1 año más. Etc. Señores, imprímanle eso a la persona de recursos humanos, a su empleador, a lo que sea. Contacten a su abogado. A veces el abogado uno puede hacerle una carta explicándolo poco o con una llamada telefónica del abogado. Ya ellos pueden entender un poco más que usted no le está inventando algo para quedarse en el trabajo. Es real de que hay una extensión.
Ya. Mira, aquí dice alguien por aquí comenta, esto es un fraude. Cuando viene, te viene vencido y cuesta $800 para renovarlo. ¿Es así? $800. No, no son $800. El TPS del arancel es de $135. 135. Sí, $135, e incluso para hacer una renovación realmente ni siquiera tienes que mandar toda la cantidad de información adicional que ya habías enviado, porque ya Inmigración la tiene. Lo que tienes que enviar es el documento de tu aprobación y llenar la planilla que se pide para la recertificación y ya. Y a las personas que quieren hacer la renovación por TPS, de permiso de trabajo, en el caso de que la persona esté hablando del permiso de trabajo, recuerden que hay la posibilidad también de aplicar al permiso de trabajo con una exoneración de aranceles. Es Okay. decir, si usted comprueba de que usted es una persona que es de bajos recursos, ¿cómo lo comprueba? Con sus impuestos, por ejemplo. Que es una persona de bajo recurso, no tiene que ganar $1. Ahorita, en estos momentos, los límites de pobreza, la tabla de los límites de pobreza para este tipo de exoneración están que una sola persona haya declarado menos de 23 mil, algo así, dólares en un año, puedes calificar para que te exoneren los 500 y tantos dólares del permiso de trabajo. Entonces, es algo que puedes hacer. La planilla está en la página de Inmigración. Es la I-864, no, I-8, y creo que es, déjame revisar para darle la información correcta. Creo que es. Igualmente los invito a que sigan haciendo sus preguntas sobre este tema. Ajá. La I-912, la pueden buscar en la página de USCIS, llenan su planilla, o si la persona tiene beneficios del gobierno, como por ejemplo recibe sellos de comida, de unemployment, ese tipo de cosas, puedes aplicar, te puedes ahorrar perfectamente todo el arancel de inmigración. Te consultan, Yesenia, ¿vamos a recibir una carta de aprobación por el re-registro del TPS? Recibes una carta de recibo, ¿ok? Y es posible, porque todavía no lo sabemos en inmigración exactamente cómo va a actuar allí, pero yo lo que digo es, mientras usted tenga su carta de recibo, de que usted reaplicó para re-registrarse, usted puede estar tranquilo. Exacto. Y se re-registran solo aquellos que ya recibieron su TPS aprobado, ¿correcto? O sea, aquel que no lo ha recibido todavía desde la primera vez no tiene que hacer nada. Sí, no vaya a cometer el grave error que ha cometido mucha gente. Yo el mismo viernes en la mañana recibí personas y me decía, ¿cuánto me cobras por hacerme el TPS hoy mismo? Yo digo, yo no puedo creer que después de 18 meses todavía las personas se estén inscribiendo hoy. Pero tienen solamente 60 días, ¿ok? Para re-registrarse. Si dejan que se les expiren los 60 días, no hay opción, porque no creo que Inmigración vaya a extender más el tiempo de re-registración, ¿ok? Es decir, si usted está aprobado, busque la manera de re-registrarse pronto, no espere tampoco el último minuto, sencillamente contrate un abogado, contrate a alguien que le pueda ayudar con los papeles o hágalo usted mismo con la página de inmigración, están todos los parámetros exactamente a dónde lo tiene que enviar, cuánto, para quién va el cheque, qué tiene que anexar, cuál es la planilla, la llenan y envíenla, pero no dejen de hacerlo. Es legal, te preguntan que si que pueda cobrar un abogado o una persona $800 por este tipo de trámites. Bueno, el abogado puede cobrar lo que el abogado considere realmente. Tal vez está cobrando $800 por una re-registración o por cinco re-registraciones, quién Ya. sabe. O sea, mi oficina no cobra esa cantidad de dinero, definitivamente. Pero bueno, cada persona le pone el Claro. precio bajo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con aquellos que les retienen los, esto es otro tema, los papeles? Tengo un familiar que le retuvieron hace más de 2 años sus documentos y hasta ahora no ha tenido corte. ¿Qué ocurre con esas personas? Mira, eso es un tema complicado porque hay muchísima gente que está así, le tienen el pasaporte cuando entran y todo esto, y después eso es un tema complicado. Yo le recomendaría a la persona que se contacte con un abogado o aquí hay muchas organizaciones, ¿ok? Que atienden a personas que tienen este tipo de necesidades para ver si haciendo una carta, haciendo una petición formal, esta persona ya han pasado 2 años. No le han dado ninguna documentación, no lo han llamado a corte, por lo menos que lo dejen tener una identificación, porque la persona queda en blanco, o sea, no tiene nada ni siquiera para sacarse aquí una identificación.
¿Qué puedo hacer? Estoy intentando pedir prórroga. Me dicen que no hay por visitante de placer. ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo tiempo para pedir asilo? Una prórroga de visitante. Bueno, Yo me me imagino imagino que es que caduque tiene todo en una la... visa de turista. Sí, me La persona imagino. con una visa de turista y quiere extender, pero las extensiones sí están disponibles. O sea, sí las puede hacer. La extensión siempre se tiene que hacer antes de la fecha en que se expira la I-94. Siempre debe hacerse por lo menos un mes o unos 40 días antes, se debe hacer la extensión. Pero que no esté disponible, esa parte no lo sé. El asilo político no se puede tomar deliberadamente. Como, bueno, no me dieron esta prórroga, voy a hacer un asilo político, porque el problema del asilo político hecho de esa manera es que puede ser, como digo yo, pan para hoy, hambre para mañana. Puedes querer resolver algo que se te puede volver un problema en el futuro, porque si el asilo no tiene las bases correctas, vas a tener una cita, no te lo van a aprobar y te pueden poner en una. De hecho, aquí te consultan o preguntan o comentan. Dicen que qué pasa cuando el asilo no es real. Ok, cuando el asilo no es real O sea, lo que presentas, pues los argumentos, las pruebas. puede pasar varias cosas. Lo primero, por ejemplo, si el asilo primero te citan en la oficina de inmigración, que es como el ente administrativo, y luego te pasan a corte. Si el oficial determina de que la persona, su caso no es real o hay lo que llaman ellos discrepancias materiales, se te complica bastante el asilo en la corte. Porque no hay cosa más difícil que tratar de esclarecer una discrepancia material en un asilo o algo contradictorio. Eso es una cosa, puede ser resuelto en la corte. Sí les recomiendo a las personas que busquen, así sea abogados pro bono, que son los que trabajan gratis para representar a personas de bajos recursos, o abogados pagados, pero nunca te presentes en la corte completamente solo, porque en la corte no solamente está el juez de inmigración, sino que también está el Departamento de Seguridad Nacional, que es el abogado del gobierno, convenciendo al juez de que tú no tienes realmente razón, ¿no? Entonces es más complicado definitivamente el caso en la corte. Y esa es como mi recomendación allí. Ahora, si el asilo no es real y usted le lleva a inmigración documentación que no es correcta, documentación falsa, documentación adulterada, ahí tiene usted un problema adicional. No es solamente el asilo y que usted dijo algún argumento que no es real o fue exagerado, lo que sea, sino que ya hay un problema que es un delito. Es un delito criminal adulterar un documento, es un delito criminal poder llevar cosas que sean de otra persona y las personas los hayan adulterado, lo que sea. Ya ahí inmigración puede pasarle el caso realmente al Departamento de Inmigración, que incluso tienen una comisión antifraude para que lo analice. ¿Puedo nombrarme yo mismo como mi abogado? Sí, claro, sí. Yo te conozco personas, déjame decirte, Sergio, conozco personas que se han representado ellos mismos y han hecho un trabajo excelente. Claro. Excelentísimo, o sea, Aunque sin no duda. tengan el título de abogado. Aunque no tenga título, eso se llama una representación pro se. Ok. ¿Con el TPS te llega el Social Security? El seguro social te llega es con el permiso de trabajo. Okay. Cuando tú haces la aplicación de permiso de trabajo, allí de una vez marcas la X donde dice que no tienes un seguro social y que quieres que te den uno. Y cuando te aprueben el seguro social, perdón, el permiso de trabajo, te va a llegar de tu tarjeta de seguro social. Puede ser que haya algún tipo de demora o haya algún tipo de error con el seguro social y no te envíe seguro social. Y mi recomendación es agarren su tarjetita del permiso de trabajo y vayan a la oficina del Seguro Social y con eso se lo van a emitir. Introduje asilo y también introduje hace un mes el permiso de trabajo por primera vez. No me llega. ¿Cuánto es el estimado que puede tardar en llegar esto? El permiso de trabajo, me imagino, porque el asilo Bueno, tarda. asilo político, acuérdense que el permiso de trabajo se aplica después de los 150 días que el asilo está ya entregado con inmigración y tiene un recibo de inmigración. Después de eso, tienes que aplicar el permiso de trabajo. El permiso de trabajo se te puede demorar. Se puede demorar 3 meses, 4 meses, todo depende de inmigración. He visto bastante celeridad en los permisos de trabajo, para decirte la verdad. Incluso tengo unos que hice, yo no hago asilos políticos. Pero tengo unos que hice por peticiones de visa EB2 con el ajuste de estatus y a las personas le llegaron los permisos de trabajo en mes y medio, que me pareció bastante rápido.
¿Qué hacer en caso de rejection notice de TPS recibida ayer, dice esta persona, por error en la planilla de pago? Tienes que, allí puedes salvarte, ¿ok? Que lo hayas hecho en el tiempo correcto, pero que fue un error, ¿ok? Entonces lo que haces es vuelve a mandar el pago, ¿ok? Yo les recomiendo a las personas que están haciendo algún tipo de trámite migratorio, eviten usar el pago por tarjeta de crédito, porque pasa lo siguiente, el oficial de migración no está obligado a intentar 2 y 3 veces la tarjeta de crédito. Ellos colocan en la computadora los datos que usted puso de la tarjeta y hasta si el oficial se equivocó en un número y eso declinó, le va a rechazar todo el caso. Lo mejor es hacer un money order o un cheque personal a nombre de inmigración y así usted ve cuándo inmigración cobró el cheque. Entonces, para responderle exactamente a esta persona, trata de hacer un money order o un cheque al nombre de inmigración y regresa lo más pronto posible esa carta, ¿ok? Con el caso, porque te tienen que haber regresado el caso completo con ese rejection notice. Y si puedes, escríbele con el cheque, escríbele, por favor, considerar de que esta aplicación fue enviada antes de la fecha de registro del TPS. Eso por un lado. Y en segundo lugar, sáquele una copia a esa carta de rejection notice, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso le puede salvar a usted de que después inmigración diga, no es que usted aplicó al TPS después de la fecha. No, yo apliqué después de la fecha. Yo sí apliqué dentro de la fecha, pero por un error técnico, ¿ok? Del pago se salió de la fecha, pero yo sí apliqué en el tiempo que era. Hablando de la fecha, bueno, importante, quiero decirlo nuevamente, porque hay personas que preguntan que si está llegando a Estados Unidos, ¿puedes solicitar TPS? No, Ah, por no, favor. el TPS no fue recertificado, fue solamente extendido. La recertificación hubiera significado que hubieran dicho, por ejemplo, bueno, los que entraron hasta diciembre del 2021, ¿no? Hubieran extendido la fecha para abarcar a más personas, pero eso no ocurrió. Ellos extendieron, autorizaron el re-registro, ¿ok? Pero no autorizaron la recertificación. Entonces, el que no estaba físicamente en Estados Unidos antes de marzo 8 del 2021 no puede aplicar. Hay alguien aquí, es increíble, pero hay muchas personas que todavía no tienen la información completa, ¿no, Yesenia? Pero aquí dice alguien, metí asilo hace 2 meses, el abogado me recomendó asilo en vez de TPS. ¿Puedo igual aplicar por TPS? Si no lo hiciste la primera vez, ya no puedes hacerlo, ¿cierto? Puedes hacer. Ya la persona no lo pasa, ya quedó fuera. Ya quedaste fuera, si no lo hiciste la primera vez, era antes del 9 de septiembre. Si tuviste Correcto. el chance de hacerlo, o mejor dicho, tuviste el chance de hacerlo, si estabas aquí el 8 de marzo de 2021, ¿no? Correcto. Correcto. Sí, muy importante, ¿no? Ya no puedes hacerlo. Mi hija puso las huellas, pero no ha recibido nada. ¿Qué debe hacer? ¿Debe aplicar de nuevo? No, no, no aplique de nuevo. Tratemos de no mandar aplicaciones sobre aplicaciones porque eso congestiona más el sistema y eso puede ocurrir de que un oficial se dé cuenta de que hay dos aplicaciones, ¿ok? Y la cierre. Entonces, cierre los casos. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, ya usted tiene su número de casos. Quédese tranquilo. No tiene que volver a aplicar, no gaste dinero, no se preocupe. Lo que tiene que estar pendiente, como les dije, en el correo, ¿ok? Que si le llega los siguientes días a recibir alguna sobre inmigración con la aprobación con fecha de la semana pasada, sí tiene que volver a aplicar. Recuerde que son 60 días para reaplicar. Una persona que lleva tiempo en Estados Unidos y tiene caso de asilo pendiente, ¿puede recibir a alguien que está llegando al país por frontera? Sí, realmente sí, eso no hay ningún problema, eso ni siquiera le va a afectar a la persona. Ni en su caso de asilo, ni en nada. O sea, es un tema familiar o humano, ¿no? ¿Qué puede ocurrirte si conduces sin licencia en el país? Bueno, puede pasar varias cosas. Todo depende mucho, sobre todo, en qué estado estás conduciendo sin licencia, ¿no? Claro. Lo primero que va a pasar es que definitivamente el policía te va a poner una multa, ¿ok? Es lo primero que va a pasar y te va a decir que tienes que ir a pagar la multa. Puede No te va haber a llevar preso. No te va a llevar preso, no. No, realmente no. Ahora, otra cosa diferente es conducir con la licencia suspendida. Con la licencia suspendida, si te agarran 2 o 3 veces, ahí sí te pueden llevar preso
O sencillamente te paran el carro y tiene que venir un familiar a buscar el carro porque tú no puedes continuar manejando porque tienes la licencia suspendida. Para tener la licencia suspendida, tienes tickets pendientes sin pagar o has cometido algún delito o alguna cosa que una de las sanciones fue la suspensión de la licencia, todo depende. Pero realmente, generalmente, sin tener las licencias, lo que más te puede pasar es que te pongan un ticket y bueno, sí, toca pagarlo, ¿no? Quisiera consultarle, doctor, ¿es posible solicitar un parol humanitario para traer de Venezuela a mi madre de 80 años de edad y ser operada de la vista? Mira, el tema de los paroles humanitarios yo no lo manejo, para ser completamente honesta con la información. Sin embargo, creo que sí se pueden hacer, pero tienes que comprobar de que es de vida o muerte. O sea que básicamente es muy grave de que ella no reciba esa operación y que puede la persona fallecer por no tener la operación y que además la operación no está disponible en tu país. Eso es lo que yo tengo entendido. En relación a los paroles humanitarios. Ya. Entré por frontera y decidí salir del país. O sea, me quiero ir, dice la persona. ¿Tendré algún inconveniente si lo hago por el aeropuerto? Aquí las puertas están completamente abiertas para todo el que quiere salir. No, dice la doctora. O sea, es que me lo preguntan por TikTok y entonces no te están viendo la expresión. Okay. No, ella dice que no importa. O sea, tú puedes salir aunque hayas entrado sin visa, No importa. no importa. Te puedes ir. Ok. Bueno, me imagino que si no tienes problemas para entrar de nuevo a tu país, donde vienes, ¿no? Claro, lógico. Claro, tienes que tener la forma de volver a entrar a tu país, Claro, ¿no? claro, Sí. claro. Pero salir de Estados Unidos no te van a poner ningún problema. A ver, mi hermana fue, a mi hermana le confiscaron todos sus documentos al entrar al país. Tenía pasaporte, visa, entró por el aeropuerto junto con sus hijos, el funcionario los detuvo. Y pasó a un refugio. Wow, eso no lo he escuchado nunca. Probablemente lo que pasó fue que cuando entró al país, aunque entró por el aeropuerto, dijo que quería pedir asilo. Okay. Entró con visa y todo, pero dijo que quería asilo. Pasa mucho de que hay personas que están entrando como turistas, tienen un plan tal vez de quedarse aquí un tiempo, después regresarse al país, venir de turista, lo que sea, y ven que el oficial está un poco complicado para dejarlos entrar, y entonces dice, bueno, entonces yo voy a pedir asilo. En ese momento, okay, aunque estés en el aeropuerto entrando con visa, te van a pasar a un refugio y te van a quitar toda la documentación para ellos poderte procesar. Ok. Bueno, vamos a ir cerrando con la doctora Yesenia Yacona. Recuerden que para cualquier contacto pueden hacerlo directamente con ella o preguntas, consultas, arroba Yesenia Yacona, su número telefónico el 786-366-2632. Tengo asilo pendiente porque no aparece mi usuario de USCIS, solo aparece el permiso de trabajo y el TPS, pero el asilo pendiente no aparece. Es raro que no aparezca el asilo pending, pero acuérdense que las oficinas de asilo son oficinas completamente diferentes a todo el resto de inmigración. Puede ser un tema del sistema o algún error en algún número de ellos, pero realmente si tienes permiso de trabajo por asilo, tienes un asilo. Créeme que tienes un asilo. Cuando apliqué la residencia, una de las opciones decía o preguntaba si he contribuido a la inmigración ilegal. Esto lo comenta la persona por el tema de lo que ya decíamos o preguntábamos antes de que si yo puedo darle, o sea, si puedo Ya ayudar entendí a alguien que está entrando por frontera. Creo que es por allí la que. pregunta. Realmente, una cosa es que usted tenga a alguien, una amistad o algo que necesite un refugio en su casa para quedarse mientras la persona la sueltan, la liberan del centro de detención. Y otra Y cosa es que esté cosa, implicado en un delito, ¿no? exacto. Y otra cosa es decirle, mira, vas a pagar aquí, vas a hacer esto, vas a armar todo la estrategia para que la persona entre. Eso sí es un delito y eso sí es contribuir con la inmigración ilegal. Okay. Importante, importante. Así que tratemos de actuar bien siempre, por favor. Una última pregunta. ¿Puedo pedir una visa EB2 familiar para mi madre y para mí? La EB2, que es la visa de interés nacional, esa visa, con esa visa puedes pedir o sea, se incluye al aplicante, a el cónyuge del aplicante mientras estén legalmente casados y los hijos menores de 21 años. La mamá se puede pedir después de que la persona ya se ha hecho ciudadana americana. De hecho, mañana creo que para las personas, porque he visto mucho allí que están diciendo cuando van a hablar de interés nacional, cuando van a hablar de interés nacional.
Mañana va a tener un live a las 8:30 de la mañana con el Instituto de Inmigración, aquí mismo por el canal de Instagram. Los que quieran tener un poco más de información sobre interés nacional, con gusto se pueden conectar y se enteran un ratico del tema. Buenísimo, excelente. Me vas a hacer competencia, Yesenia. No, vale, No, tú no tienes mentira. competencia. No, chévere, chévere. Pero sí. Para eso estamos. Me A dicen, ver. me cambiaste por Novelli. ¿Cómo? ¿Cómo? Me escribe, me dicen, me cambiaste por Novelli. No, importante, importante que sepan que, bueno, que justamente estos son como canales de televisión. Tú, ah, no, yo me fastidié de serio, vamos a ver esto por aquí y nos vamos para otro lado. Éxitos, Yesenia, gracias. Voy a repetir tu contacto, arroba Yesenia Iacona, la primera y es Y, por supuesto, arroba Yesenia Iacona, y su número telefónico, el de la oficina aquí en Estados Unidos, en Miami, es el 786-366-2632, 786-366-2632. Gracias, Yesenia. Gracias. Vale, Salud. igual.